Hola, hoy es viernes 31 de julio del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActivTrades. Tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar. El euro frente al dólar acelera su impulso alcista durante esta semana. Vemos que la media móvil exponencial de 55 días tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba y una buena separación de la media móvil exponencial de 200 días. Esto nos indica de que la tendencia alcista es bastante fuerte y es posible que la paridad continúe subiendo a medio o largo plazo. Vemos sobre el gráfico semanal que la paridad rompe por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas, llega a un máximo en el 1.1911, nivel que no visitaba desde mayo del 2018. De continuar subiendo, su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 1.2064, que es precisamente donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses. Aparte de que la paridad completa 6 semanas consecutivas subiendo sobre el gráfico mensual, vemos que completa 3 meses consecutivos al alza. De retroceder hacia abajo, la zona de soporte más relevante se encuentra alrededor del 1.1472, por donde está la media móvil exponencial de 55 meses. Aunque el impulso alcista es bastante fuerte en el euro frente al dólar, está claramente sobreextendido hacia arriba y es posible que se produzca un retroceso a la baja. Pero de momento todavía se mantiene ese impulso alcista. Incluso la media móvil exponencial de 55 semanas ha cambiado de dirección hacia arriba y esto nos indica un cambio de tendencia alcista. La libra frente al dólar también ha tenido una excelente semana y sobre el gráfico diario vemos que está intentando deformarse acá abajo lo que conocemos como un cruce dorado, donde la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Sobre el gráfico semanal vemos que la libra frente al dólar llega precisamente hasta la media móvil exponencial de 200 semanas en el 1.3140. Es posible que encuentre una resistencia en esta media móvil e intente corregir o regresar hacia abajo. De continuar subiendo, su próximo nivel de resistencia podría estar en el máximo del año pasado alrededor del 1.3511 y hacia abajo su soporte más relevante se encuentra alrededor de la media móvil exponencial de 55 semanas en el 1.2650.